Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Qnoticias. En este programa vamos a mostrarte el panel sobre experiencias y problemas de la divulgación histórica, la charla de comunicación institucional y audiovisual en el deporte y las jornadas de terapia ocupacional. Así comenzamos con el programa de hoy. En el panel sobre experiencias y problemas de la divulgación histórica, se replantean las prácticas y los recursos comunicacionales. Los especialistas cuentan su trayectoria y cuáles son las herramientas que utilizan para dar a conocer nuestro pasado histórico. De un tiempo a esta parte se empezó a hablar mucho del tema de la divulgación y básicamente creo que tiene que ver con el hecho de que en un momento determinado hay un conjunto de la sociedad bien relevante al que la cuestión del pasado argentino pasó a serle algo interesante, importante de conocer. Me parece que es un tema interesante pensar cómo la historia llega al gran público, a la gente común, a las casas, a través de qué estrategias. Concientizarse sobre de qué especificidades tiene la divulgación como campo de la disciplina de historia, ¿no? Tenés la didáctica, tenés la investigación, que en general son las formas más tradicionales de hacer historia. La divulgación es como una tercera pata y obliga a ciertas cuestiones importantes, como por ejemplo reflexionar sobre las formas, ¿no? Es decir, que además de los contenidos que uno genera, es muy importante de qué manera los transmite. Evidentemente hay diferencias en términos de que en la escuela hay una obligatoriedad para aprender, hay mecanismos de evaluación y la divulgación apela al interés de las personas. Y muchas veces apela a ese interés luego de que la persona pasó por la escuela, con lo cual ahí hay como una posibilidad de revancha. Sus saberes no son saberes que solamente tienen un valor en tanto investigadores, en tanto académicos, en tanto posibilidad de reproducirse al interior de la propia vida universitaria, sino que también tienen la chance de producir conocimientos, producir conversaciones, producir diálogos hacia la sociedad, ya sea hacia un sindicato, ya sea hacia una audiencia televisiva, ya sea hacia un centro de estudiantes, ya sea hacia un colectivo barrial. Digo, hoy la sociedad demanda, bien, de los historiadores mucho más de lo que quizá demandaba 20 años atrás. Está buenísimo que las universidades y las carreras de historia en particular, pero en general todas las carreras humanísticas, en este caso sociales, tengan una reflexión sobre la divulgación, es decir, sobre cómo comunicar por fuera de los ámbitos especializados, que es para lo cual se forman los universitarios en estas carreras. La idea es dar un poco de respuesta a una inquietud que surge de los estudiantes de historia, interesados en la divulgación, interesados en que también en que la producción académica salga, digamos, de los papers y de los congresos y de las universidades a encontrar interlocutores, que ese es digamos, el destino de todo lo que se pueda investigar, innovar y nada, y publicar. El proyecto de extensión universitaria Comunicación Pública Audiovisual en Organizaciones e Instituciones Deportivas del Conurbano busca crear espacios de charlas y talleres para profundizar el rol del periodismo y la comunicación audiovisual en el deporte. Estas jornadas, abiertas para toda la comunidad, cuentan con la participación de profesionales y periodistas que debaten la comunicación institucional dentro de los clubes. Es una jornada muy buena, muy interesante, en la que podemos articular las diferentes concepciones de periodismo deportivo, siendo dentro de las instituciones y también por fuera de ellas. Yo me considero un periodista relativamente joven, tengo 34 años, pero arranqué desde muy chico, arranqué a los 12, con lo cual he pasado por todas las etapas posibles dentro de lo que es, en mi caso particular, el periodismo deportivo, desde coberturas muy chiquitas hasta las coberturas más importantes que le puede pasar a un periodista deportivo, como estar en un mundial de fútbol, un juego olímpico, un juego panamericano. Experiencias para aquellos que están estudiando, que están entrando en el campo de la comunicación, sabiendo que no es un trabajo que tiene parámetros normales, que es un trabajo donde quizás muchos empiezan la carrera, y no hablo de la carrera
universitaria, hablo de la carrera buscando una meta y va quedando lamentablemente mucha gente en el camino. Es muy diferente encarar un proyecto de comunicación para cubrir un deporte que para hacerlo desde una forma institucional. Creo que es súper importante y que está buenísimo, sobre todo para los que están estudiando, poder escuchar diferentes testimonios, diferentes experiencias y en mi caso poder contarles un poco del hockey. Sé que en Quilmes es un deporte que es súper popular, pero bueno, está bueno ir metiéndolo y poder contarles y quién sabe que alguno algún día le toque trabajar tanto en mi medio como en otro, en el hockey, así que me parece que está buenísimo poder presentarlo, conocerlos y dejarles algo a los chicos que asistan. Y creo que es una buena oportunidad para que los que van a estar acá presentes sepan cómo y por qué se da a conocer una noticia, cuáles son las herramientas que tenemos los periodistas para dar a conocer una noticia, cuáles son las equivocaciones que cometemos los periodistas, las virtudes, los defectos, bueno, absolutamente todo. Para llevar adelante la comunicación institucional de un club es un desafío importante porque el club no solamente es un deporte, no solamente es fútbol, no solamente es hockey, sino también un club cruza transversalmente todas las problemáticas sociales que hay dentro de la sociedad y de la ciudad en la cual está sumergido. Y eso hay que encararlo con una responsabilidad importante. Las jornadas de terapia ocupacional generan un espacio de intercambio académico de las experiencias y las nuevas perspectivas de este campo de conocimiento. Este encuentro se centra en la conmemoración de los 100 años de la creación de la terapia ocupacional en el mundo y de los 60 años en nuestro país. Se realizaron mesas de debate y distintos talleres. Esta jornada se realiza ante los 100 años de la creación de la terapia ocupacional en el mundo y los 60 de la terapia ocupacional en la Argentina. Voy a intentar articular parte de los inicios de la disciplina, desde cómo se comienza a configurar, pasando por la instauración de la profesión en Latinoamérica y luego cómo eso nos plantea una serie de desafíos respecto al desarrollo local y del contexto que, bueno, en Argentina y toda Latinoamérica. A nivel, diríamos, humano, también ha cambiado continuamente la cultura, los conocimientos y, bueno, y las adaptaciones son muy fuertes porque la gente siempre busca estructuras que le den seguridad y rígidas. Tenemos una mesa sobre discapacidad, tenemos otra mesa donde vienen expertos que viven en el interior del país y otra mesa que la denominamos innovación en terapia ocupacional, donde se va a tratar el tema, por ejemplo, de realidad virtual, de la gestión empresarial de la terapia ocupacional. En Chile muchas veces hay una distancia un poco con la localidad, con la extensión, ¿no?, con la responsabilidad de la propia universidad respecto al lugar en donde se encuentra. Y creo que aquí lo están cumpliendo muy bien y estas actividades de extensión ayudan a la visibilización, a la discusión y a plantear nuevos desafíos y problemáticas. Es parte de la responsabilidad, o sea, no es solamente la universidad pública, de todas las universidades, porque obviamente cuando mayor conocimiento se tiene, mayor responsabilidad, desde el punto de vista social y política. Que todos los que vengan a esta jornada puedan visualizar de aquí en adelante cuáles son las nuevas perspectivas que tiene la terapia ocupacional en nuestro país. Por eso es que convocamos a terapistas ocupacionales del interior para que también se pueda visualizar lo que se hace más allá de la provincia de Buenos Aires. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.